Estimados colegas, buenos días. Good morning and welcome to this first uh, session of work in this second day of conference in which we will reflect about museum digital formats. Before we start, I would like to extend my thank to uh, Carmen for this invitation and to all organizers and uh, colleagues of the University and of the Polo Digital uh, for uh, participating and organizing this wonderful event which is maybe the second or third event after a series of different events we were organizing in order to reflect all together about this theme of digital formats within the context of history of arts. the influence of digital resources is constantly increasing in our lives, in all types of uh, dimensions of life. What is this uh, impact of scientific research, especially for human and historical studies? How to use these resources in the museum or educational context, especially referring to visual and performative arts? To which extent are digital resources reliable in reconstructing events of the past, for example through virtual visualizations? And especially how um, Mr. José Luis Caro said uh, during his uh, uh, intervention, what about the quality of the content? Yeah, Because sometimes we are dealing with the quality of the form, of the shape of our web page, etc., but how to put as much as possible a high-quality content referring to history of art, history of theatre and performance in a um, virtual page con trying to convey this contents this is an important theme esteemed colleagues from three very important institutions um, will deal with these challenging themes in this session and will present the digital strategies of their institution to advance and propagate art history and finally not only to propagate art history but to experience arts in a digital way the three colleagues are uh, Javier Pantoja of the Museo del Prado, Chantal Eschenfelder of the Stedel Museum in Frankfurt, Nicoleta Hernandez of the Consistorius Museum in Vienna. While Mr. Pantoja and Mrs. Eschenfelder will show us wonderful examples uh, of, the, um, of the works and the projects they created in their departments, Nicoleta Hernandez will present us the Preview version of the virtual exhibition from real life into the world of art as output, as result of the research project Art S, which is being developed. This project, this virtual exhibition is being developed by the uh, Kunsthistorisches Museum Vienna. I uh, so far as possible we will see if we have time so far as possible I would like to reserve one or two minutes for short qua questions concerning to each and every intervention if there will be question please raise your hands um, I would like to present um, um, our dear colleague Javier Pantoja. Now he is head of the department of, uh, of of digital of the digital of the Prado Museum since 2015, and to design the digital strategy, the technological development, and the digital transformation of the Prado Museum is part of his responsibilities. He directed the project "The Prado on the Web," that included the uh, launch of a new semantic web as one of its main uh, milestones, and this project was honored with two Webby 2016 awards, including Best Website of a Cultural Institution. And I hope uh, we will have a chance to uh, uh, to know a little more about this uh, very interesting projects uh, during uh, your presentation. Another project um, led by uh, Javier Pantoja is the Digital Prado Archive. And the Prado's audiovisual memories online documentary database projects, and the Prado bicentenary channel in the website. The main fields of interest is the uh, um, is the in the context of his work at the Prado Museum, which includes really a large series of very different and advanced projects, um, are. Uh, the communication strategies, also in social networks, uh, the digital transformation, and transmedia in museum. The title of his talk today is "Estrategia y transformación digital del Museo del Prado," and I'm um, very happy and interesting to, list for your, to, to listen to your talk and your presentation. Have a nice day. <laughs> Hola, buenos días. Eh, un segundito, va a ser un poco complicado utilizar micro y bueno, sí, ya. Gracias, profesor Rosate, gracias por su increíble your para mí. Y me gustaría <laughs> um, agradecer like and and a los organizadores y a los sponsoreros, es un placer estar aquí. Bueno, quisiera dar las gracias a los organizadores y a, voy a hacer la la presentación en castellano y, y quisiera dar las gracias a los organizadores y a los sponsors y a los patrocinadores que han hecho posible que esté hoy aquí. Eh, voy a intentar que con el tiempo se me vaya perdiendo el acento de Madrid y salga un poco el acento de Cádiz, de donde soy. Eh, tardaré un poco de tiempo, en, porque cuando hablo de mi trabajo, llevo 19 años viviendo en Madrid, me sale el acento de laboral allá. Pero bueno, eh, en, entendiendo que estoy aquí, que estoy como casi en casa, como muy cerca de casa, eh, con lo cual a lo mejor los colegas ingleses... Eh, Austriacos y tal, cada vez me entenderán menos, pero bueno, será más divertido para todos. Bien, eh, dicho esto, eh, mm, ha sido. Me gustaría también agradecer, y con esto empiezo mi, mi intervención de hoy, que tengo media hora, va a ser muy complicado que en media hora explique todo, lo que quiero explicar, pero bueno. Eh, me gustaría agradecer principalmente a Carmen, ¿no? Que ha hecho posible que esté hoy aquí. Ha sido un placer y es un placer hablar con ella y que, que me haya invitado y es un placer estar en Málaga y pasear por sus calles y sentir el más cerca, que se echa mucho de menos. Y nada más que por eso merece la pena estar aquí. Bien, cuando Carmen hoy eh, nos enviaba a todos los ponentes, ¿no? El papel donde decía donde decía, bueno, pues tenéis que llegar al polo digital, ¿no? y a tal hora y tal ponía decirle al taxis, al taxista que se llama a la antigua tabacalera no porque porque claro si no la gente de Málaga no sabe que, que, que dónde está la cosa no esto pasa un poco igual en Cádiz no en Cádiz el Palacio de Congresos es la fábrica de tabaco así de claro mi abuelo fue mecánico en la fábrica de tabacos no entonces eh, tengo una especial relación con este tema no porque, y todo esto, y dirán, ¿por qué Javier Pantoja, jefe digital del Prado, habla de esto, del abuelo y de tal? Pues, pues tiene una relación importante, porque a base de tabacaleras se ha construido en todo el Estado, en toda España, eh, museos, palacios de congreso, centros de arte y tal. Si se fijan, ¿no? hay innumerables tabacaleras. ¿no? Tabacaleras que son palacios de congreso, tabacaleras que son polos digitales y tabacaleras que son pues esos centros de arte y cuestiones así. Es importante porque la tabacalera remite al mismo momento histórico de su creación y a los mismos con, conatos que los museos. Es decir, si piensan, por ejemplo, a ese momento ilustrado romántico, ¿no? Ahí, si piensan, por ejemplo, en la Carmen de Merimé, ¿no? con, con esa... La, bueno, pues en la fábrica de tabacos de, 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 de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, también, que es la Facultad de Filosofía y Letras, si no recuerdo mal. Y entonces el museo como tal, los museos como, como el Prado y como los grandes museos internacionales, se crean en ese salto ilustrado, romántico, que también se cree, donde se crean las grandes tabacaleras y las grandes industrias del tabaco, ¿no? Como también pueden tener un punto de colonización si quieren, pueden darle la lectura que quieran, ¿no? Pero es importante pensar, y quiero hacer este hilo porque cuando venía, hoy no he venido en taxi, he venido dando un paseo y venía reflexionando sobre este asunto, ¿no? Pensar que si vamos a hablar de arte digital, ¿no? O de humanidades digitales, y en mi caso, de que gestiona las humanidades, la difusión digital o el desarrollo digital o la transformación digital en el Museo del Prado, hay que pensar un poco de dónde vienen los museos. Ahora mismo siempre se habla de humanidades digitales, de ese salto enorme cuántico que supone lo digital. ¿no? Me gustaría llevarlo a 200 años, a la época de la guerra de la independencia, de la guerra contra los franceses, como decimos aquí, contra los gabachos, ¿no? cuando se crearon los museos internacionales, ¿no? cuando se creó el Louvre, con diferencia de varios años, ¿no? o de lustros quizás, cuando se creó el Prado, cuando se estaba todavía pensando que el museo era un espacio que nace en la ilustración pero que se asienta en el romanticismo, un espacio que se crea para extractar, sacar fuera de contexto una colección creada por reyes, creada por la iglesia, creada por... Estoy contando cosas que todos, si saben de humanidades, todo el mundo sabemos, ¿no? Cualquier persona ilustrada sabe, ¿no? uh, Y se y crea y se crean los museos por obra del Estado y tal, con un espacio en el que ya afuera... Ya estaba la máquina de vapor, ya había técnica, ya había coches en la calle de caballos que tiraban, ya había fábricas, ya había telar. El museo se crea como un espacio casi de recogimiento para volver a imaginar, y esto lo hacen los románticos, esa historia pasada, ya creada, ya pensada sobre el... Sobre las colecciones que dan lugar al nacionalismo, a la, a la, a la, a la ilustración. O sea, con el germen ilustrado se, se, va, se pasa por la batidora del romanticismo y se crea el espacio de los museos. ¿Y por qué hago este, este, este inicio tan complejo y tan teórico y tal? Y que todo el mundo sabe y dirá, bueno, ¿por qué va hasta aquí? Voy aquí porque ahora mismo dentro de los museos hay el mismo miedo, temblor, en ciertos casos. A ese salto digital que hubo en el salto mecánico o de la ilustración, o, sea, o perdón, de la revolución industrial. Es decir, hay un cierto, todavía, un cierto movimiento neoludita, ludita, ¿no? de miedo hacia la tecnología, hacia lo digital. Este miedo no es una forma de pasado, es un miedo en el que el museo siempre, en ese miedo y en esa ansiedad, el museo se creó. ¿Vale? Y cuando voy a hablar con un conservador de museos de pintura del siglo XVII o XVIII y le digo, vamos a hacer un grafo de conocimiento sobre una base de datos CIDOC, y me dice, mira Javier, yo es que estoy con mi texto que ya me cuesta escribir en Word, ¿vale? <laughs> eh, tiene el mismo problema que cuando en el fondo Vivante no crea las colecciones del Louvre. Es un salto técnico. si por un momento pudieran pensar en vez de transformación digital, desarrollo digital, cambiar el término digital y poner mecánico, transformación mecánica. Lo entenderían, entendieran el salto que supone lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada más que lo que se hacía hace 200 años, pero con las tecnologías de ahora. Y partiendo de esa idea es como trabajamos en el Museo del Prado. No, esto no es una revolución cuántica, esto no lo sé, bueno, puede serlo, no lo sé. Pero trabajamos respetando lo que el, el, el contexto en donde el museo se crea y el contexto en donde sus colecciones se crean. Dicho esto, esta introducción, voy a intentar mmm, bueno, contar un poco la transformación digital del Museo del Prado. Eh, como toda transformación digital, eh, todo surge, y permítanme que ya que soy digital, no haga un PowerPoint, porque no puedo contar las cosas eh, que, se, que son eh, dinámicas como es una web o como son las redes sociales o desde un powerpoint que es algo que está quieto, ¿no? intento siempre mostrarlo con, con el peligro de, de que tiene todo lo que es online eh, que no funciona la conexión Wi-Fi que mi servidor se caiga, o sea toda esa incertidumbre que me genera gran alegría cuando doy una conferencia <laughs> bien, dicho esto, miren, este es el el plan de actuación del Museo del Prado o sea el bueno, el documento que define la estrategia del museo. Este es el, el plan de actuación 2013-2016. Es el primer plan de actuación que contempla como gran actividad, la fue la número 5, tenía 5 actividades, el Prado Online. Lo relevante de este asunto es que fue la primera vez que en el Prado se pone por escrito como estrategia la estrategia digital del museo. Yo soy de los que piensa que no existe estrategia digital, existe estrategia. Y después ya, evidentemente, tiene que ser digital. Igual que si estuviésemos en el siglo XIX sería mecánica. A ver si nos entendemos. ¿vale? Esto de dar cierta relevancia por, por hacerla casi fuera a, la, a lo digital no tiene ningún sentido. La estrategia ahora o es digital o no es. No puede ser de otra manera. ¿Vale? No podemos hacer una estrategia digital en el museo queriendo hacer grandes desarrollos en realidad virtual cuando las nóminas se pagan todavía en papel. No podemos hacer estrategia digital en el museo queriendo hacer web semántica cuando las, las taquillas se venden los tickets todavía en papel. No podemos hacer estrategia digital haciendo vídeo cuando todavía la mayoría de las actividades del museo, de un museo nacional que pagan, entre comillas, todos los españoles y todos los visitantes con sus todos los españoles con sus impuestos y todos los visitantes con sus entradas. Están pensadas la mayoría de las actividades para la persona que va al museo físicamente. Eso realmente es digital. Porque claro, yo aquí les puedo contar, pues hacemos tal cosa en la web, hacemos tal cosa en YouTube, hacemos tal cosa en redes sociales, hacemos tal cosa y tal. Ya, pero, ¿qué hay detrás de todo lo que le hacéis hacia afuera? Porque, claro, hoy le voy a contar la parte buena, la parte mala, otra vez me invitan y se la cuento, ¿sabes? Porque la parte de gestión, la parte de llevar papeles, la parte de, de tal, eso también es estrategia digital y eso no se cuenta. Pero, claro, vamos a pensar primero que vamos hacia nuestro público. Nuestro público está acostumbrado a, bueno, pues a escribir WhatsApps, ¿no? a mirar vídeos por YouTube, a leer la prensa aquí y a bueno, como nuestro público no porque el público esté ahí y yo esté aquí hablando desde el púlpito del Prado, sino porque yo casi estoy enganchado al móvil como todos, ¿vale? Y todos compramos las entradas y por tiquetea y nos la dan en móvil y tal o nos dan un papel y tal, con lo cual todo eso exige una estrategia de gestión y una estrategia digital de gestión muy grande. Los museos podemos hacer fuegos artificiales y de hecho los hacemos, porque los fuegos artificiales digitales ahora tienen una gran difusión. La tienen si hago, un, si hago un, algo en realidad virtual va a salir en prensa si hago algo de web semántica va a salir en prensa si hago algo no digamos ya de inteligencia artificial va a salir en prensa y si sale en prensa la gente se, el, nuestro público se enterará y vendrá a vernos es así no nos engañemos ahora por una cosa que hagamos en un museo como el museo nacional del prado estamos realmente haciendo estrategia digital estamos haciendo transformación digital ¿Qué supone realmente la transformación digital del museo? La transformación digital del museo va un poco más allá, va en todos los niveles que un museo es, es decir, como gestión, como institución pública en este caso, como un dispositivo de mediación con el ciudadano. ¿Vale? No puede ser solo pequeñas cuestiones que se lanzan y del que, por supuesto, digo y me autocritico, por así decirlo, me pongo en cuestión, porque evidentemente hacemos muchas cosas de ese tipo. Lo que pasa es que haciendo muchas cosas, si sí se considera, se consigue un cierto estado, ¿vale?, de decir que estamos trabajando en transformarnos digitalmente. Y eso fue parte de la estrategia que creamos, es decir, ya que no podemos transformar en un día como una… Como Saulo cayendo del caballo, iluminado ¿no? por una transformación digital de un día para otro, tenemos que crear un clima de transformación digital que vaya poco a poco haciéndose cosas. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos, como saben, con la web del Museo del Prado. La web eh, supuso, como bien ha dicho el profesor Risati, eh, pues eso, ganamos dos premios Webby, eh, eh, fue una web muy reconocida y tal. Pero, ¿qué fue lo importante realmente de esta web? De esta web realmente lo importante fue. el explorador sobre la colección. Por primera vez, o sea, aplicamos la tecnología semántica y la tecnología de un buscador facetado sobre la colección. ¿Por qué lo hicimos así? Y esto costó mucho. Porque si son conservadores de museos, si son profesores de, de historia del arte, si son incluso alumnos de hay alumnos que no, pero alumnos aventajados de, de, de historia o de historia del arte, lo que buscan es lo que ya saben que van a encontrar. Es decir, si le damos un buscador booleano, que es lo que siempre pasaba, no, es decir, pintura renacentista siglo XVIII Mm, tal, es que, bueno, es que ya sabes lo que es la pintura renacentista. Es que ya sabes lo que es el siglo XVIII. Es que ya sabes lo que estás buscando en el fondo. No aprendes nada de lo que estás lo, que, lo único que quieres es llegar al dato, que es diferente. Entonces hicimos una reflexión contraria. ¿Cómo busca el usuario normalmente en Internet? ¿Cuál es la página de búsqueda que más se utiliza en Internet? Amazon. Es así. Nos, bueno, Google, pero Google es un, nos da para otra discusión. Amazon, ¿cómo compras tú en Amazon? Pues en Amazon normalmente compras con esta idea. Quiero zapatos, ya te borra todo lo demás. Quiero zapatos del 43 en mi caso, te borra todo lo demás. Quiero zapatillas de deporte, te las borra todo lo demás y te vas dando la búsqueda. Todo el relato que has hecho, zapatos, zapatillas de deporte y tal, va marcando el resultado de tu búsqueda. Igual que ahora, es decir... Yo podría buscar santos, que en el Prado imagínense, los santos de Vicente Carducho. Vale, Vicente Carducho, ¿por qué? Bueno, ¿y este señor? ¿De qué época es? Siglo XVI, ¿por qué está relacionado con el siglo XIX? Voy a morir al siglo XVII, escuela, española, claro. Soporte, lienzo, ¿vale? ¿Por qué? Y después... No sé, voy a buscar la beata, María Jesús. Me da una conferencia multimedia, un autor, un texto de obra. Bueno, voy a mirar las obras de Carducho. ¿Quién era Carducho? Me da un texto, 110 obras. Vamos a ver la toma antequera, por ejemplo. Uy, mira, ¿qué de gente aquí? Voy a acercarme un poquito. Así es como busca nuestro usuario, eh. Lo sé porque lo, lo investigamos, evidentemente. <laughs> vale. Uh, vale, pues nada aquí. Uy. Guerra. Historia moderna. ¿Qué es la historia moderna? Cuadros de la historia moderna. ¿Quiénes son los pintores que más obras tienen en el Prado? De historia moderna, a ver. Uno que me suene. Uy, madrazo. Así va buscando nuestra buscada, nuestro usuario. Un usuario que ya ha entrado en la web del Museo del Prado. Un usuario que ya sabe que le interesa al menos algo de arte. En lo que hacemos, yo siempre digo una cosa que es muy dura, pero cuando entro a una reunión con mi gente, siempre digo, lo que hacemos no interesa a nadie. Así la gente se nos baja todo el mundo mucho los humos, ¿vale? Porque siempre pensamos, no, es que David Tenier es súper importante. Hombre, no. ¿Vale? O sea, para la mayoría de la gente de la calle no lo es, ¿vale? No lo es. Para nosotros sí. Tenemos que hacer importante ese poquito que nos da nuestra colección. Bien, eh, llegamos por, por tanto a hacer un, un buscador que, como ven, permite, por un lado, tener una calidad, una reflexión muy importante sobre la obra, o sea, con, perdón, una visión de la imagen bastante importante sobre la obra, un desarrollo sobre la ficha técnica con un texto que, como bien se decía en la introducción, Está extractado de conservadores de museo, en ese caso, fíjese, Matías Díaz Padrón, y que se explica perfectamente un poco la obra, el autor de la obra, las etiquetas creadas en relación a la obra, las conferencias dadas sobre la obra o las actividades dadas sobre la obra, la ficha técnica sobre la obra, bibliografía y tal. Digamos, digamos que el quien llega aquí ya es un usuario no avanzado, sino avanzadísimo. O sea, normalmente nuestros usuarios se quedan como mucho aquí. Que ya está bien, que ya al menos ven una obra. No estoy desmereciendo a ninguno de nuestros usuarios. ¿eh? Lo que estoy intentando es bajar de la nube a los que trabajamos en museos y los que damos clases en, en las facultades. ¿vale? Pensar que todo el mundo sabe quién era, insisto, Carducho, quién era Teniers. Que, quién era que debería de saberlo, bueno ya eso es otro, otro tema, pero nuestro trabajo está, al menos que trabajamos en museo, el Museo del Prado recibe 3 millones de visitantes al año. A nuestra web entran 8 millones de visitantes al año. Eh, ¿Realmente creen que todo lo que hacemos es importante para todas esas personas? No lo es, evidentemente no lo es. Hay gente que solo entra en nuestra web para comprar entradas, la mayoría. El segundo Buscan, evidentemente, a Velázquez, las meninas, Goya, un poco tal. El resto, bueno, pues ya entra, entra a partir de entonces en público experto, como decimos nosotros. Eh, busca eh, educación, busca entidades de educación, busca investigación y tal. Con lo cual, cuando montamos la colección, ahora mismo en la web, el Prado tiene unas 30.000 obras, 33.000 obras. Es un, no un museo muy grande, es no un museo enciclopédico el número de obras. El, expuestas, el Prado en sus, en sus salas tiene unas 1.100 obras. Hay expuestas en salas solo 1.100 obras. Lo que pasa que el Prado, lo bueno que tiene es que. Lo bueno, o sea, lo, lo específico del Prado es que tiene la mayor colección de El Greco, la mayor colección de Rubens, la mayor. con lo cual le, les parece mucho. Pero es que tiene. La, por, digamos que la densidad de obras maestras es muy grande en el Prado, pero no es un museo comparable como el British Museum, que tiene dos millones, creo, de puntas de flecha celtas, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, eso también hay que, hay que verlo. Cuando alguien viene a nuestro museo va a ver obras de maestras que ya de por sí ya tiene reconocidas. Es muy difícil romper ese, ese pensamiento, o sea, llevarles a otra línea, ¿no? O sea, a, a que, por ejemplo, vean, no sé, pintura barroca flamenca, que vean a Teniers, que vean a, a Ruiz Dael, o sea, no sé, eh, es muy complicado, porque se va a lo que se va, ¿vale? Entonces, pero claro, nuestra labor desde lo digital es llegar a, a lo más posible, ya que la herramienta nos lo permite. Con lo cual, ahora mismo hay 16.000 obras del Prado publicadas de esta manera en la web, ¿vale? Esto fue un avance tremendo en su momento. Cuando lanzamos, con la anterior web teníamos mil obras, apenas, apenas llegábamos a la colección permanente eh, o a sea, la colección expuesta y ahora tenemos 16.000. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues eso, esto se ha hecho a base de departamento de documentación y departamento de informática. Yo siempre digo que antes de hacer digital hay que hacer un poquito de informática. Esto es importante. Yo soy historiador del arte, no soy informático, pero llevo el departamento de tecnología del Museo del Prado. Quiero decir, hay que hacer bases de datos. La gente no me puede pedir y esto me pasa en el museo. Bueno, ¿cómo digitalizo el museo? Digo, bueno, tienes una mínima base de datos donde están recogidas tus obras. No, digo, pues ya empezamos mal, ¿sabes? Aquí hay que empezar por lo, aquí hay que empezar por el, como digo yo, por el SQL, MySQL, o sea, su, unas basecitas de datos. Digamos ya, venga, el famoso Excel, ¿no? Donde esté todo recogido, ¿vale? y unos textos que expliquen cada obra y un número de registro y tal lo que siempre se ha hecho en los museos pero eso tiene que estar hecho porque luego hay que informatizarlo y luego ya nos subimos al carro de lo digital pero empezar la casa por, los, por el tejado cuidado o sea, no porque no por nada sino porque no ha seguimos haciendo pequeñas cosas y la transformación digital en el fondo no ocurre se siguen haciendo y esto lo he visto museos que están en en redes sociales dándolo todo y parecen muy digitales pero las fichas de obra la tienen en cartulina a consulta pública, ¿vale? Y quizás hay que repensar un poquito esto, ¿vale? Y esto pasa. Entonces, y también en tono mea culpa, pero mmm, hay, que, hay que tirar para adelante. Bien, dicho esto, eh, en este publicar, mmm, publicamos nuestra base de datos, como, como hemos dicho, documental, hemos eh, publicado también, eh, pues, por ejemplo, bases de datos, perdón, eh, bueno, no tengo el día hoy, disculpad. ¿eh? Hemos, aquí. Hemos publicado también la base de datos de la biblioteca digital completa del Museo del Prado y el archivo digital del Museo del Prado, aparte de la colección entera del museo, de las 16.000 obras de la colección. Vamos subiendo cada vez más número de obras. ¿Por qué hacemos esto? para que se entienda que lo digital no es solo, insisto, fuegos artificiales. Es un trabajo que hay que seguir haciendo como museo. ¿Qué hacen normalmente los museos? Estudiar, conservar y difundir sus obras. Casi todas las leyes fundacionales de los museos ponen esto. ¿no? Y entonces, pues claro, si antes teníamos una biblioteca, pues ahora hay que tener una biblioteca digital para que alguien pueda consultarla desde donde sea. Si antes teníamos un archivo, que lo teníamos, pues ahora hay que tener un archivo digital para que puedas consultarlo donde sea. Si antes teníamos una colección, una ficha de colección, pues ahora tenemos una colección digital para que puedas consultarlo desde donde sea. Evidentemente, ir a todos los públicos y a todos los intereses es muy complicado, pero desde luego hay que hacerlo. Entonces, quizás el labor más, la labor más, más tremenda de la, de, de la digitalización es hacer muchas cosas que no tienen una gran digamos difusión a nivel mmm, de medios, vale. Hay veces que un Instagram, un Twitter o un Facebook bien hecho tienen mucha más difusión que publicar entera la biblioteca del Museo del Prado o que el archivo entero del Museo del Prado. Aquí en el archivo, por ejemplo, pueden consultar los documentos de, de cosas tremendas de la, de la Guerra Civil. La, en, en la biblioteca están los, los tres o cuatro incunables que hay en el museo están digitalizados, pero y están. Eso realmente es transformación digital, porque se está llevando ahora mismo la transformación digital hacia ciertas cuestiones que son simplemente, insisto, pequeños lanzamientos, pequeños desarrollos. Y hay que hacer una transformación digital, tal y como marca bueno, el, la, el plan estratégico del museo, es decir, integral en toda la institución. Hay que ponerse con la gente del, de archivo, hay que digitalizar los archivos, hay que ponerse con la gente de biblioteca, hay que ponerse con los conservadores, hay que hacer todo ese trabajo de campo. Todo lo demás viene sobrevenido a raíz de eso. Es decir, yo no puedo hacer un hilo en el Twitter del museo, ¿vale? Este es el Twitter ahora mismo del museo, no puedo hacer un hilo contando, eh, a tiempo real, eh, eh, contando quién era, no sé, mmm, no sé Torrijos, ¿vale? Si, eh, si no cuento qué tengo en el Prado de Torrijos y que el fusilamiento fus fus de Torrijos. Como estoy en Málaga, me salen estas cosas. Eh, el fusilamiento de Torrijos, cuadro del siglo XIX. Muy bien. Tengo la carta que, que Torrijos escribe a, su, a sus familiares antes de su fusilamiento. Tengo el encargo de, del, del gobierno de la República. Tengo todo ese proceso y eso crea un hilo de contenido de calidad. Lo podría poner el cuadro de torrijos y ponerlo y crear algo como simplemente ponerlo en grande, en, pero eso no es contenido de calidad. Las humanidades digitales, antes ha dicho, están para eso, para dar ese punto de calidad. Y para eso tenemos que tener el archivo digitalizado, la biblioteca digitalizada y la colección online. Todo lo demás, insisto, es mm, querer hacer cosas sin, 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 sin fundamento. Y se supone que tenemos que dar fundamento ¿no? eh, ¿hasta cuánto tiempo tengo? Perdón, diez minutos. Diez minutos. Okay, perfecto. <laughs> Disculpad que me enrollo y estoy igual. Pase igual, por ejemplo, con, con nuestro Instagram, ¿no? Digo esto porque ahora estoy hablando de redes sociales. En redes sociales es la tendencia de contar simplemente, pues dar algo de información sobre, bueno, qué obra más bonita, eh, qué bien está hecho y tal. No, no, no. Hay que contar, hay que, o sea, quiero decir, es que la historia del arte mmm, es lo que es y no va a cambiar, el estudio de las obras es lo que es y si se investiga más una obra, pues más en cosas se encuentran. Pero y esto hay que contarlo en redes sociales, como sabéis, en Instagram cada día hay un directo que hace mi compañero Javier eh, y, es, y Javier eh, hace un directo 10 minutitos todas las mañanas desde el Prado y se acerca y cuenta una obra, la explica, vamos, lo que ha hecho un guía toda la vida, un guía, un profesor, un historiador, un, alguien, alguien que sepa sobre una obra. Bueno, tiene un éxito tremendo. Pero claro, a ver, podemos contar la obra y decir: bueno, pues aquí está la menina, aquí está eh, lo de siempre, ¿no? Aquí, aquí está el, el búcaro, aquí está el perrito Nicolasito Pertusato, o darle un fondo al asunto. Para darle un fondo hay que saber, y para saber hay que saber de humanidades y, y, y saber de historia, del arte. O sea, necesitas tener un, un pozo, evidentemente. Por mucho que hagas fuegos artificiales en redes sociales, tienes que saber de lo que estás hablando y tienes que dar el contenido y el recurso, porque si no, no tiene ningún sentido. Es que no la tiene, y aparte después, las, eh, como la burbuja se desinfla, ¿no? Es igual, por ejemplo, en YouTube, ese es el canal de, del Prado en YouTube, Vale. Tenemos unos más de 1200 vídeos. Están todas las conferencias del museo desde el año 2013, creo, y aquí se recogen las restauraciones, las conferencias que se hacen en el museo, las actividades, vídeos sobre las exposiciones, entrevistas a comisarios, entrevistas a curators extranjeros que vienen al Prado y tal. A ver. ¿Sabéis lo que nos costó? convencer al primer conservador del Museo Nacional del Prado de que se pusiera delante de un vídeo, no de una televisión, ¿eh? que eso es otra cosa, de televisión española o de informe semanal, sino delante del propio vídeo de la casa para hacer un vídeo en YouTube. Pues nos costó muchísimo porque no se entendía. ¿Para qué? Si yo ya he escrito mi catálogo. ¿Para qué? Si yo mañana voy a dar una conferencia. Digo, entonces yo recuerdo esta conversación. Yo digo, mira, es que mañana te van a ver 300 personas. El día de mañana en un vídeo te verán 3.500. Y sé que es duro, pero mmm, es la sociedad en la que nos paga el sueldo. Sé que es una, es una argumentación muy forzada, pero coló. Esa, mmm, for, coló. Y lo entendió. Pasó el primer cons el conservador y explicó lo que, la, su exposición. Estamos hablando del año 2013. Ahora es inconcebible que un conservador, un comisario, haga una exposición en el museo y no, la, y no se haga un vídeo sobre la exposición que lo cuente, que el propio conservador la cuente. Es inconcebible que se haga una restauración en el museo, por ejemplo, pueden ver la restauración de, de la Anunciación de Frangélico, que se, hace, se ha hecho una, una exposición, sin que se haga todo un seguimiento de esa restauración y que los restauradores la cuenten. Claro, eso es material de calidad para luego contarlo en redes sociales, para luego difundirlo, para luego col colocarlo en la web. ¿vale? Igual que se escribe un catálogo, igual se hace un vídeo y se hace con el mismo rigor. Y con la misma profundidad. Evidentemente tienes que pensar con, a, a qué público vas. Evidentemente el, el catálogo, pues hay, los catálogos tienen dos usos. Uno es rellenar las estanterías de casa, ¿vale? como cualquier otro libro. Y hay un pequeño uso que es el que los investigadores nos leemos unos a otros. El resto no, no existe. El resto la labor de difusión no se hace con un catálogo. No se hace con un catálogo. Es que es así. ¿Vale? Entonces, pero sí se hace con un vídeo. Y si de pronto hay que ajustar un poco el vídeo para ajustarlo a un formato, pues se hace, pero el rigor se, es el mismo, o sea, la restauración se hace igual y el vídeo se hace con el mismo rigor. Eso realmente es lo digital, tratar el contenido con el mismo rigor que la época mecánica. ¿Vale? Porque si no tendremos ese movi movimiento de nuevo neodulita que hay que ver cómo sois los modernos y los digitales que no valoráis que yo escriba a pluma y que por supuesto a mil word como que ya me cueste ¿vale? es que hay que reivindicar hay que tirar contra eso y eso aún existe Esa, es, esas reticencias existen ¿vale? y, y, y es tan simple que esto exista que y esto ya estoy forzando mucho el argumento pero no es, que aun cuando los departamentos digitales en los museos vayan a un público que es cuatro o cinco veces el público de los departamentos o el, eh, que tratan público on-site, el presupuesto de esos departamentos no estará en función del público. Me diréis, no, mi museo es muy moderno, mi museo está en la transformación digital. Digo, vale, ¿cuánto presupuesto dedicas a la transformación digital? Porque en la pasta está la verdad, es así de duro. No, es que, ya, pero, no, 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 aquí está el tema, ¿eh? Y aquí hay muchos temas porque hay muchos directores, y aquí sí que, bueno, estoy aquí y no me va a escuchar nadie, <laughs> eh, dicen, bueno, no, transformación digital, sí, sí, pero ¿cuánto de hay del presupuesto en lo digital? Hombre, porque tú quieres tener una web semántica, quieres tener redes sociales, quieres tener eh, proyectos en VR, quieres tener eh, actividades educativas online, quieres tener, ¿vale? ¿Cuánto dedicas a lo digital? En el presupuesto general del museo o de la institución que sea. Es muy relevante esa, esa, esa pregunta. Y esa pregunta persiste. Y desde aquí la lanzo. ¿no? Bien. Eh, hay, en lo digital hay un tema también muy relevante, que es el tema educativo. ¿Por qué? Porque hay una frase que, que es magnífica, que es una cosa que yo tiemblo cada vez que la escucho, que es, eh, bueno, eh, ¿vamos a hacer algo con, con los móviles? O con la web para el público joven. Para los chavales que están acostumbrados a trabajar con los móviles, ¿verdad? Ya. Yo cada vez que escucho eso ya me, se me cambia la cara, pongo cara ya de, de serio ya y digo, vamos a ver. Mmm, vamos a ver. Mi madre, que tiene 70 años, me manda WhatsApp. Niño, ¿has llegado bien a Málaga? Sí, mamá. ¿Vale? Lo, lo digo en, en castellano normal. Niño, ¿has llegado bien a Málaga? Sí, mamá. El AVEM me ha parecido perfecto. Bien. Eh, mi madre va al teatro y compra la entrada por tiquetea en el móvil. Eh, mi padre ve el fútbol, el Cádiz, por el móvil, es decir, el resultado. ¿vale? ¿Realmente me están diciendo los grandes directores de museos y los grandes gestores y los grandes algunos profesores de universidad que lo digital se hace porque así enganchamos a los, al público joven? O sea, ¿realmente me están diciendo esto? Vamos a ver. Este tema, insisto, es que es muy relevante. ¿eh? Porque cada vez que tenemos. No, es que las redes sociales son para los, los chavales jóvenes. Digo, ¿tú sabes lo que es TikTok? No. Digo, ah. La que tú sabes que es Twitter, ¿verdad? Sí. Digo, sí, donde se pelean todos los políticos y todos los. Vamos, lo que tú lees con 50 años. Ahora, TikTok, que es donde están los chavales de 15 o 16, no sabes ni lo que es. ¿Cómo pretendes hacer una estrategia digital dirigiéndote al público joven? Al público, al público universitario, siquiera, bueno, voy a decir teenager, al público adolescente, no me será para por Dios, eh, haciendo una estrategia en Twitter. ¿Qué niño de 15 años tiene ahora Twitter, por Dios? Twitter lo tienen ustedes, para mirar lo que pasa, cómo se pelean los políticos y la barra de bar, y estoy cabradísimo con el gobierno de Andalucía o con el gobierno de España y tal, todo es fatal. Vale, muy bien. O Facebook, para ver lo que hacemos todos con nuestra familia y, y nuestra ex y cosas así. Ahora los chavales no están en Facebook y en Twitter, ¿eh? ya les digo yo, están en otra cosa, en lo digital, pero en otra cosa. Con lo cual, esas estrategias digitales de museos, que son muy modernas porque hacen algo en Facebook y en Twitter, no, no. El público de, de Facebook del Prado, lo sé porque tengo los datos, tiene 50 años de media. Y es principalmente hispanoamericano. El público de Twitter del Prado tiene entre, 40 y, 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 entre 35 y 45, y son mujeres. Eh, principalmente españolas y principalmente con estudios universitarios, como podía ser de otra manera. ¿Me están diciendo que hago una estrategia en redes sociales para el público joven? Hombre, bueno, pues eso se, se va a una reunión con los papeles porque después los, los, nuestros directivos piden gráficas y todo así, y la presentas y no se la creen. Y dice, bueno, entonces es que yo no estoy en redes, es que yo, yo soy una persona mayor y tal. Digo, no, es que tú eres un 1% de la población porque sabes quién es David Teniers. Vuelvo a lo mismo. O sea, la magnífica exposición del profesor Risati, si la cuenta y la dice, se va a la misma a la calle y cuenta lo que él hizo en la exposición, perdóname, no lo entiende nadie. Es más, yo que trabajo en esto tengo que pensar un poquito: Espera, el teatro el teatro barroco, la ópera barroca, tengo que hacer los links mentales para entender qué exposición está haciendo. Y soy historiador del arte. Y se supone de lo que sé que es lo que está hablando pero ¿de quién, ¿quiénes nos creemos que somos? ¿Qué pensamos que son las humanidades digitales? ¿O es que un ingeniero que sabe hacer puentes sabe construir eh, aviones? Esa reflexión para ser, hacer humanidades digitales hay que hacérsela, ¿eh? porque si no, mal vamos. Bien, y por último, con el, después de esta charla, que ya termino, mmm, voy a, mmm, bueno, a mostrar un trabajo que sí que me gustaría hacer, mostrar que es eh, que hemos hecho pues, con empresas de aquí del polo digital, de polo digital que, que bueno que hemos llevado en eh, la exposición del gabinete de descanso de sus majestades que bueno respondía y recogía pues el gabinete en la sala 39 del Prado que fue una sala creada en la época del, del primer museo eh, del Prado para, el, bueno, para que cuando fernando vii venía que nunca vino en el fondo tuviese primero su retrete literal y el retrete está y segundo, una sala de esparcimiento. Estaban en su sala de esparcimiento, que es una reflexión a tener en cuenta, tener al lado del retrete todos los cuadros de los familiares borbones, que es una reflexión que se hizo. Eh, se colocaron, estaba colocada toda la, la, la dinastía borbónica de Fernando VII. Después, esa, esa sala pasó en época de la desamortización a, a ser una sala de. bueno, de. De, de casi de, de despacho del director en ese momento Madrazo luego pasó en la Guerra Civil y tal y qué hemos hecho pues hemos creado un interactivo de, eh, con una experiencia gamificada y un visor con gafas que lo pueden ver ahí si quieren probarlo sobre eh, bueno sobre cómo es la evolución y contar la historia del museo con, con esta sala y se ha hecho con, con empresas de aquí del polo digital, cosa del, del que me, me siento muy contento y estar aquí contándolo, ¿no? eh, Es interesante porque porque bueno, fue la primera primer experiencia de VR que hicimos y ha, y ha, y ha estado muy bien, ¿no? Esto evidentemente se ve mucho mejor con, con aquí está el retrete que les, que les comentaba eh, con las gafas y tal. Y, y bueno, la, la cuestión está en. En, ir, en. en ir haciendo estas cositas que sí, sí, sí me parecen relevantes y sí me parece interesantes no en las que se puede contando la colección contando la historia del museo a través de las nuevas tecnologías pero insisto antes de hacer esto hay que, hay que tener digitalizadas la colección, hay que tener digitalizado el archivo, hay que tener digitalizada la biblioteca. Porque claro, yo ahora mismo pincho aquí y tal, y cuando los desarrolladores me piden información sobre quién es este señor, quién es este señor y tal, para crear una buena experiencia digital de este contexto, yo ya la tengo preparada y hecha, no tengo que acudir a la ficha de cartulina. Cuando se me pide eh, cómo era el levantamiento de la sala en ese momento, eh, ya, ya lo tengo realizado porque lo tengo todo digitalizado y tengo el archivo y el conservador solo tiene que acceder a ello. ¿no? Entonces sí que es interesante eh, crear una estrategia de digitalización y de transformación digital de una institución pero desde la base. No podemos pretender hacer realidad virtual partiendo de unos contenidos que todavía están impresos en una cartulita y en un, una fotocopia dentro de un cajón de un despacho de un conservador. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much Javier Pantoja. Maybe you want to stay one minute more. Thank you very much for this wonderful insight in the projects of the Prado Museum and uh, this critical approach also to new technologies because we are really in a position where we have to ask ourselves why are we doing this? What is the sense behind this, yeah? From a financial point of view, but what about the interest of the people? How of course we are not here to interest everybody because we are not able to do this yes how many people are reading books nowadays so but Maybe we can ask ourselves how many people can, in, inter, can we involve now. So, are we able to invite some 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 people more than we would expect? And maybe a very interesting part of your of presentation was the miedo del digital. I think it is a very interesting point, not only from the point of view of the recipients of the. Users of digital contents, but also mm, um, concerning the, the, the approach of professionals who still have today somehow fear to deal with that because, and, and why? Wh the, the, point, the point is why? And the point is because we don't know exactly how to deal with that. How are we able to transpose good, also from the scientific point of view, good contents on a digital format? And another point is the point of true transformation, true uh, digital transformation, in the, especially in the context of museums. And it has to be founded, as you said, on objects and the wisdom of objects. So before we start to do anything, any silly recreation, virtual animation, or uh, play or game, whatever, online, we first have to create a basement going back to the real contents of a museum which are real artworks this is why the people are also coming to the museums yeah but the point of our meeting here is how can we implement all this uh, dimension of arts of, of analog real concrete artworks with the world of the digital so this was a very Interesting point. Uh, a first step, a first critical approach, also to our contents and to our objectives. Thank you very much. You. Is there any question? Sorry, is there some anybody among you who would like to pose a question? Well, bueno, eh, lo primero felicitarte por la por la web. Hace poco, bueno, soy trabajo en el Museo Picasso Málaga. Soy la of de prensa de Museo Picasso Málaga. Tuve que hacer una comparativa de las mejores webs de De, del mundo para, para intentar copiar a los mejores y me pareció que la mejor de todas era la del Museo del Prado. <laughs> y luego es una cosa, la segunda pregunta es una cosa muy, que tengo por curiosidad, que es el, esto que hacéis por Instagram por la mañana de 10 minutos. Eh, ¿Quién prepara el contenido de, de lo que dice Javier? Es una pregunta interesante. Eh, ¿El contenido lo prepara Javier? Sí, el contenido lo prepara él, él mismo. Vamos a ver, hay un tema aquí que es el, el perfil de las personas que trabajan en un museo, ¿vale? Eh, yo estoy muy a favor de la, cierta, de, la cierta, ¿no? de la multidisciplinariedad y de saber un poco... Yo, insisto, yo soy el jefe de tecnología del Prado y soy historiador del arte. Evidentemente sé lo que es una base de SQL y también he escrito alguna que otra línea de código, ¿vale? Entonces, Javier, pues es mm, medio publicista, medio historiador del arte. Entonces, viendo... Eh, como empezaba, empezaba a trabajar los guiones y tal, porque hay un trabajo previo, después ya tienen lleva ya año y medio, casi dos años haciendo, lo ya mucho callo. Al principio los guiones se supervisaban y se le daban un, un ok ¿no? por parte de, de, de la dirección de, de conservación. Pero ya viendo que la cosa iba bien y que Javier no iba a decir ninguna barbaridad, no. evidentemente, insisto, es que el guión se puede preparar solo diciendo lo que hay publicado en la web del museo. Si pones, por ejemplo, 3 de mayo de Goya, con toda la información que hay, y no y lo lo tienes preparado o sea, porque es toda la información que hay sobre el museo no tienes que irte a ninguna biblioteca ni no tienes que irte a bajarte al archivo ni nada en la web mismo lo puedes consultar ¿no? entonces lo, lo lo tiene él sí sí